Este fin de semana, la Hermandad Biker acompañó a Luis Panaza, mejor conocido como La Leyenda de América, y a su esposa, Olga Bracamonte, para despedir a su angelito Luis Ernesto Panaza y acompañarlos en un recorrido hasta el Puerto San José. Convocando a todos los bikers a un costado de la Plaza Delta, ubicada en Villanueva, a partir de las 8 de la mañana, lugar al que fueron llegando uno a uno los bikers. Al filo de las 9 de la mañana, salieron en caravana con destino a la autopista Palín-Escuintla para tomar el peaje, el cual se llenó de muchísimas motocicletas, esperando su turno para poder pasar. Posteriormente se dirigieron al restaurante Oasis para realizar una parada de reagrupación y tomar un descanso de 15 minutos para nuevamente continuar con el recorrido en autopista Puerto Quetzal, abarcando toda la carretera con destino al Puerto San José, donde más adelante se desviaron a Carretera Vieja en busca de la Casa de San Diego, ya que este fue el lugar donde se recibieron las cenizas del angelito Luis Ernesto Panaza. Establecidos en el lugar, todos los bikers parquearon sus motocicletas para así darle ingreso a Luis Panaza a bordo de su motocicleta hasta llegar a un espacio donde se tiene a la Virgen de Guadalupe y así colocar las cenizas del angelito a sus pies. Asimismo, el dueño del lugar dirigió unas palabras a los esposos Panaza Bracamonte y a todos los bikers que los acompañaron durante todo el recorrido, agradeciéndoles por apoyarlos de esta manera, dando unas palabras de consuelo por lo sucedido. Cabe mencionar que uno de los niños que viven en esta casa le presentó un obsequio a Luis Panaza, entregándole un rosario, indicándole que es un regalo especial para que Dios siempre lo proteja y lo guarde donde quiera que él vaya. Buenas tardes, mi nombre es Elser Ordóñez, nosotros somos los anfitriones de la Casa San Diego aquí en Puerto San José y estamos pues muy complacidos de recibir al grupo de todos los motoristas, ¿verdad? Despidiendo a Luis, el hijo de Panaza. Son momentos de dolor, por supuesto, ¿verdad? Pero es ahí donde las amistades se muestran. Y pues este es un recinto, ¿verdad?, familiar, pero hoy pues abrimos las puertas para todos ustedes, sean bienvenidos siempre. Y a Luis pues un abrazo fraternal, ¿verdad?, y a Luisito pues sabemos que Dios lo recibirá junto a la Virgen allá en el cielo. Muchas gracias.
Culminando así esta caravana en recuerdo de Angelito Luis Ernesto Panaza, quien sabemos habita en el amor y en los brazos de Dios. Así que deseamos que nuestro padre llene de consuelo los corazones de sus padres Luis Panaza y Olga Bracamonte.